Diciembre viene cargado de eventos astronómicos para disfrutar del cielo nocturno. Eso sí, es el mes en el que comienza el invierno en el hemisferio norte y el verano en el hemisferio sur. Así que para la gente del hemisferio sur va a ser más confortable y cómodo estar mirando el cielo de noche sin tener que abrigarse tanto. Conjunciones, fase de la luna, varias lluvias de meteoro e incluso algún que otro cometa. Si no te quieres perder nada de esto y aparte quieres disfrutar de unas fotazas nocturnas increíbles, quédate hasta el final. Así que comenzamos. Comenzamos el 9 de diciembre con una conjunción de la Luna y Venus. El segundo planeta del sistema solar se acerca a nuestro satélite aproximadamente a unos 3,4 grados en el cielo y la Luna tendrá una fase del 12%. Por lo tanto, será una fase muy temprana, pero aún así será un espectáculo bonito de ver. El 13 de diciembre tenemos luna nueva. Ya sabéis que la luna nueva es un buen momento para hacer astrofotografía de cielo profundo, bien con telescopio, bien con teleobjetivo o bien incluso con angular, si queréis hacer astropaisaje. Momento también muy bueno para hacer fotografía de trazos estelares. Si queréis hacer una única exposición de muchos minutos, si no queréis hacer apilados, pues podéis hacerlo solo las noches de luna nueva para que la luna no ilumine la bóveda celeste y entonces pues ciegue, digamos, las estrellas más débiles. Si te gusta hacer fotografía de nebulosas, de galaxias, bueno, cualquier cosa de cielo profundo, esa noche es la tuya, 13 de diciembre. El 14 de diciembre tenemos una conjunción de nuestro satélite, de la Luna, con el primer planeta del sistema solar, Mercurio. Estos dos objetos se acercarán a 4,2 grados en el cielo y la fase lunar será muy, muy, muy temprana, de apenas un 2%, por lo tanto tendremos una luna como una uñita. Y esa misma noche, del 14 al 15 de diciembre, tenemos el máximo de la lluvia de meteoros de las Gemínidas. Ojo, porque es una de las lluvias de meteoros más impresionantes y con más meteoros por hora de todo el año. Se espera una cadencia de meteoros máxima de 120 meteoros por hora, es bastante. Teniendo en cuenta que las Leónidas eran 20 meteoros por hora aproximadamente y vimos bastante, estas que son 120 se verán mucho, mucho más, así que estaremos muy atentos a esta lluvia de las Gemínidas. ¿Por qué se llaman Gemínidas? Pues porque el radiante es la constelación desde donde parece aparecer esos meteoros, es la constelación de Géminis, de ahí pues su nombre. Como hemos visto antes, la Luna está en una fase tan temprana, es tan pequeñita en ese momento, que no nos molestará para observar estas Gemínidas. Pasamos ahora al 17 de diciembre. Esta noche habrá una conjunción de la Luna con Saturno, el planeta de los anillos, se acercará aparentemente con la Luna en nuestros cielos. Ambos objetos se acercarán a unos 2,5 grados en el cielo y la fase lunar será de 30% aproximadamente. El 22 de diciembre llega el solsticio de diciembre. Ya sabéis, llega el invierno en el hemisferio norte y el verano en el hemisferio sur. ¿A qué hora se produce este solsticio? Pues a las 3:24 UTC, horario universal. Seguimos con la noche del 22 de diciembre, que podremos ver la lluvia de meteoros de las Úrsidas. Esta es una pequeña lluvia de meteoros con una tasa máxima de tan solo 10-12 meteoros por hora aproximadamente, hay veces que más, hay veces que menos, y se le llama las Úrsidas porque parece que su radiante es la osa menor. Bueno, más o menos se pueden ver por esa zona. Ya sabéis que la osa menor está mirando hacia el norte, pero por toda la zona de norte, noroeste, noreste, vais a poder seguramente ver alguno de esos meteoros. Es poco conocida pues por esa tasa pequeña de meteoros por hora, pero siempre es interesante poder echarle un vistazo y disfrutar de este espectáculo. Aparte de todos estos eventos anteriores, tenemos una conjunción de Júpiter con la Luna. Nuestro satélite se acerca al planeta de la Gran Mancha Roja a tan solo 2,4 grados en el cielo. La fase lunar será en ese momento de aproximadamente el 82%. Hablando de porciento, por cierto, ¿no te has suscrito al canal? ¿Aún no te has suscrito al canal? Pues suscríbete y dale a la campanita, porque además, mirando la estadística de estos vídeos de efeméride astronómica, me he dado cuenta que más del 75% de la gente que lo ve no está suscrita. Por lo tanto, oye, no cuesta nada suscribirse, darle a la campanita, porque así no te pierdes nada de esto, ni de estos vídeos, ni otros por el estilo que te van a gustar seguramente. Directos que hago y cosas así. Así que si no le das a la campanita, te los pierdes y después llegas y decís, esto no lo he visto, me lo he perdido. Pues no, no te lo vayas a perder. Suscríbete y dale a la campanita. La noche del 27 de diciembre podremos disfrutar de la última luna llena del año.
La luna llena siempre es un gran momento para fotografiar y para observarla, simplemente con prismáticos, con telescopio. Pero bueno, si queréis fotografiarla, aparte de hacer una foto a la luna y punto, que yo la hago y me gustan, oye, pero siempre podemos darle una vueltecilla a la cosa, hacer una planificación y bueno, sacar la luna mientras sale por un edificio, cuando sale por un árbol, cuando sale por cualquier hito o se pone. Siempre se puede hacer con la orientación que más nos convenga, podemos planificar en la salida o en la puesta de la luna. Así que os animo a que lo hagáis usando herramientas, pues por ejemplo como Photopills o Planet. Y por último, el 31 de diciembre, la Nochevieja, tenemos el máximo brillo del cometa, atención, 62P Chuxingchang o algo así. Madre mía, qué nombrecito. Bueno, yo he puesto ahí el nombre del cometa, pues para que sepáis cómo se escribe, porque vaya, si os guiáis por lo que yo he dicho, no he dado una. Pues como digo, esa noche se espera el máximo brillo de ese cometa. El brillo no va a ser muy muy potente, va a tener una magnitud de 7,9, se espera más o menos una magnitud de 7,9, y digo que se espera porque al final la previsión de brillo de un cometa, pues bueno, son digamos unos cálculos que hacen los científicos, pero que bueno, que se cumplan totalmente, pues muy complicado, ¿no? Entonces puede ser algo más brillante o algo menos brillante, pero bueno, por ahí andará. Se podría ver con prismáticos que sean de buena calidad, con telescopio o evidentemente con cámara fotográfica se puede captar con una larga exposición. Yo desde aquí os animo a que en vez de iros de Nochevieja os vayáis a ver el cometa, que no es que sea muy espectacular seguramente, pero es una bonita forma de terminar y empezar el año. Y lo que sí es una bonita forma de terminar el año es con estas fotos que mandáis. De verdad, estoy cada vez más encantado con vuestra respuesta en las redes y cómo, bueno, cómo participáis con estas maravillas de fotos. Así que nada, no hago esperar más y las vemos. Y estas han sido las últimas fotazas de este 2023. Diciembre se finiquita con estas fotos tan preciosas que habéis mandado. Si queréis participar en la siguiente efeméride astronómica, en la primera del año 2024, tan solo tenéis que mandar un correo con esa foto que esté hecha de noche. Solo con eso ya me vale. Pues en el correo a tusfotos@carloscastrofotografo.com ponéis como asunto pues foto nocturna, foto para efeméride, lo que queráis. Y aparte de adjuntar la foto al correo, tenéis que poner vuestro nombre y vuestro Instagram. ¿Por qué os pido Instagram? Porque esto al final yo también comparto por Instagram, doy las gracias a todos los que habéis participado, os nombro a vuestras cuentas de Instagram y así pues siempre pues hacemos un poquito, ¿no?, de promoción, que eso siempre viene muy bien. Acuérdate, si te gusta el vídeo, darle un like, comentarlo y sobre todo compartirlo, porque no sabéis la diferencia tan grande cuando compartís los vídeos a cuando no. O sea, la visibilidad es mucho mayor y al final pues ganamos todos porque se va generando más comunidad y un contenido, por el final intento de hacerlo de la máxima calidad. Mil gracias a todos, mil gracias a todas. Que disfrutéis mucho de los cielos, felices fiestas y feliz año. Por cierto, si te gusta la astronomía, te gustan estas cositas y la lluvia de meteoros, sobre todo esas estrellas fugaces, hace pocos días estuve haciendo un directo mostrando las Leónidas en directo, ¿eh? O sea, ya no está en directo evidentemente, pero se ve todo el directo completo y se ven algunas estrellas fugaces, así que pincha aquí para echarle un vistazo.